bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Tú dirás, ¿por qué estoy tirando los puños? Porque estoy incómodo en el mundo. ¿Y por qué? Oh, porque prohibieron de que caminar en el Mirador Sur. No, pero eso no está bien. ¿Eh? No está bien. ¿Cómo va a ser? Una gente encerrada, está bien que cierren los gimnasios, que cierren la cancha, pero no que la gente no pueda caminar. Incluso nuestro profesor, que fue invitado de honor en estos días, siempre lo veo ahí caminando y se estaban quejando. Iván Gatón, mucha gente quejándose. Oye, el profesor Chiriaco también es un asilo. Sí, entonces no se puede prohibir eso. No. Los gimnasios sí, que lo cierren por la cercanía, el aire, que sabes, muchísimas cosas, pero no que cierren el mirador. Los miradores no se pueden cerrar, ni los parques para que la gente camine, entiendo yo. Claro. Con la distancia, con su protocolo, poniéndose su mascarilla y sus cosas. Claro. Porque, por ejemplo, ¿qué hace una abeja en un gimnasio? Nada. Zumba. Después de un cierre de año negativo de menos 6.7 de su Producto Interno Bruto, el 2020, la economía de República Dominicana alcanzará un crecimiento de 4.8% en este 2021 y de 4.5% en el año 2022. Muy por encima del crecimiento proyectado para la región, que es de 3.7% para este año, y de gran parte de los países de Latinoamérica. La información está contenida en el capítulo regional del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, difundido por el organismo financiero multilateral. Mira, Eddie, la verdad es que hay una serie de números, de pronósticos, que oscilan siempre entre un 4% y un 6%. Digamos, el más pesimista, creo que de la CEPAL, e incluso de algunos organismos económicos dominicanos, lo ponen en un 4%. El más optimista, del gobernador del Banco Central, que lo pone en un 6%, un punto porcentual por encima del potencial económico. Yo acostumbro, como te dije en estos días, siempre a creer en el gobernador del Banco Central. ¿Por qué? Porque la economía dominicana siempre termina teniendo un comportamiento muy parecido o superior a lo que dice el Banco Central. E incluso este año, la economía, a pesar de que va a crecer negativo, va a tener un mejor desenvolvimiento del que ya había pronosticado la CEPAL y el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Hubo una adecuada recuperación, una demostración de una resiliencia importantísima, como dio el profesor Chiriaco, el nivel de diversificación que tiene la economía dominicana permite que nosotros podamos manejar con cierta holgura las crisis. Así que yo me quiero poner positivo, optimista, igual que el Banco Central, y pensar que la economía ciertamente logrará ese, digamos, milagro económico de crecer alrededor de un 6%. Tal vez el gobernador del Banco Central de República Dominicana no sea el mejor economista del país, no lo sé. Puede ser que haya otro, algún maco por ahí escondido, pero su pericia, su experiencia al manejo del Banco Central, de la dirección de la política económica de tantos gobiernos diferentes, le da a él el crédito de poder ser optimista en estas apreciaciones. Incluso en el día de hoy, en la mañana, el presidente de la República participó en una rueda de prensa con el equipo económico del gobierno diciendo que se van a economizar más de 75 mil millones de pesos con relación al déficit, que el mundo ha dicho que puede ser prácticamente de un 5.5 o un 5%, pero dijeron hoy en una rueda de prensa, es decir, que el mundo, el hecho de que esté al frente de este gobierno
en el Banco Central, el mismo que ha sido tan exitoso en tantos gobiernos. Yo creo que sí, que se puede ser optimista y pensar que si el gobierno se adhiere a las políticas del Banco Central de la República Dominicana, creo que habrá gran éxito en el manejo de la economía en el país. Tú sabes que hay una política monetaria que emana del Banco Central y una política fiscal que emana del gobierno, sí, que tiene que ver con el gasto público. Yo creo que hay una mala interpretación en cuanto a lo que el gobierno dice de que hay un ahorro del gasto. El gobierno no va a ahorrar dinero. El gobierno va a gastarlo con calidad. ¿Qué es lo que quiere decir el gobierno? Que se va a ahorrar un dinero, una cantidad importante de dinero. Tú mencionaste 75 mil millones de pesos que posiblemente vienen de la eliminación de instituciones, la eliminación de botellas y del control en cada una de las instituciones donde había dispendio. Eso es lo que el gobierno está hablando. Ahora, el propio presupuesto te dice que el gobierno tiene intenciones de gastar incluso más de lo que se ha gastado en todos los años, en toda la historia económica de la República Dominicana, porque el presupuesto del 2021 es el más elevado de la historia. Ahora, lo que se va a hacer es un gasto de calidad, que es lo que se requiere ahora en este momento. No es que el gobierno gaste menos, sino es que gaste con calidad, sino que sean decente, bien y transparentemente administrados los recursos del Estado. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, admitió que los ingresos han disminuido como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia. Jennifer Peña tiene la historia. La economía dominicana está padeciendo una de las peores crisis debido a la situación mundial sanitaria. El ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, al ser entrevistado en Hoy Mismo, indica que pese a la caída de los ingresos, hay un aumento del gasto. Los ingresos fiscales cayeron alrededor de 40 mil millones de pesos y hubo un aumento adicional de gasto del orden de los 140 mil millones de pesos. O sea, o quizás un poquito más. Entonces eso fue una situación completamente irregular y eso determinó un déficit en la economía. Un déficit que no ha sido exclusivo de este país. El funcionario negó que sea un contrasentido que en medio de la crisis económica el gobierno disponga aumento de sueldos a los miembros de la Policía Nacional. Lo que pasa es que realmente en el caso de la policía los niveles de salario eran muy bajos, ¿no? O sea, para el tipo de servicio que están prestando. Acuérdense que la policía inclusive ha estado en la calle, literalmente, en los últimos meses. Y para el tipo de servicio que le presta a la sociedad, uno de los grandes problemas que tenemos es el tema de la violencia social. Y quien tiene la responsabilidad de controlar la violencia social es la policía. El ministro de Economía aseguró que nadie va a arriesgar su vida por 10 mil pesos, que era el salario de los rasos de la Policía Nacional. Gracias, Jennifer Peña. Representantes de instituciones del sector sindical, comercial y economistas de República Dominicana ven como positivo el anuncio del gobierno del presidente Luis Abinader de extender el programa Quédate en Casa y la creación del programa Supérate, el cual sustituirá a Comer es Primero. Nuestro compañero Edwin de la Cruz nos completa esta historia. Pepe Abrego y Jacobo Ramos, presidentes de la Confederación de Unidad Sindical y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, respectivamente, saludan la iniciativa. Una de las temáticas de este tipo de programas, así como Comer Primero, Solidaridad, es partir de que los sectores más carenciados de la sociedad, por no tener capacidad de mantener las necesidades perentorias de una familia cubierta, pues deben recibir entonces el auxilio del Estado. Ese es el sentido que tienen esos programas, porque si no fuera así, esos programas no tuvieran entonces razón de existir.
Mira, yo pienso que comenzando con el programa Fase 1 y 2, que el presidente anunció que van a continuar hasta abril, lo cual fue una demanda del sector laboral, hay que saludar la decisión del presidente de la República. Totalmente de acuerdo con que esos programas se le cambie el nombre, me parece un nombre interesante, Supérate, porque hay que medir el que la gente que está participando en esos programas lo haga con el interés de desarrollar acciones que traigan como consecuencia el que puedan salir de la pobreza. Además de ver como positivo los programas de asistencia social del gobierno, Pepe Abreu vio con preocupación el anuncio de Prosol y de desmontar y disminuir los beneficiarios de este plan. Eso de ir gradualmente desmontando estos programas debe responder a un tiempo, espacio, que no puede ser de un ajuste inmediato. De su lado, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, FENACER, José Díaz, expresó también su satisfacción con el anuncio de las autoridades. Las medidas que ha tomado el gobierno dominicano con relación a prolongar las ayudas que proporciona para los sectores más desposeídos son medidas que van en beneficio de lo que es el circulante, el fortalecimiento de la economía dominicana y del comercio. Para el economista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la medida es necesaria debido a que la secuela de la crisis del 2020 continuará en este año. Y todo lo que ha ocurrido todavía mantiene sus secuelas y sus efectos para el año 2021. Como eso todavía se mantiene, inclusive con una ligera preocupación nueva ahora, producto de este rebrote que está habiendo a nivel mundial con el COVID-19, nosotros creemos y advertimos hace varias semanas atrás que iba a ser necesario que por lo menos los primeros 3 o 4 meses del año el gobierno tenga que acudir a algún tipo de asistencia. Por eso nosotros entendemos que es procedente. Y el economista y dirigente político Juan Ramón también saluda la continuidad de estos programas sociales. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las medidas que está tomando el presidente. La extensión era indispensable del quédate en casa. Asimismo, como nos alienta mucho el comer es primero transformado en Supérate. Realmente es un nombre bonito, no conocemos todos los detalles de este programa de Supérate, pero es lo que necesita el país, es lo que necesita el pueblo, superarse, fuentes de empleo, capacitación, estar capacitado para las nuevas fuentes de empleo que pueden venir. Los sectores más vulnerables han recibido con satisfacción la prolongación y ampliación de los programas sociales anunciados por el gobierno. Gracias, Edu. Mira, Eddie, yo te había dicho en una ocasión que el gobierno no iba a eliminar eso, que no lo podía hacer, que la situación económica actual de decrecimiento económico, de desempleo, y que en consecuencia tampoco el sector empresarial en este momento estaba en condiciones de que le incrementaran los impuestos, obligaba al gobierno hacer un sacrificio. Y te dije, yo quiero pensar que el gobierno está anunciando la eliminación de esos programas porque viene con un programa novedoso, diferente, que tenga el sello del PRM y que quizás, desde el punto de vista ya mercadológico y político, que no se quede en el imaginario colectivo, que esos son los programas sociales que había dejado el PLD. Pero definitivamente el gobierno obligatoriamente tenía que seguir ayudando en este 2021 a la población con programas sociales. ¿Qué tiene de bueno y de novedoso este? Bueno, que es un programa que se llama Aprende, que tiene como Supérate. Supérate, que tiene como novedad, valga la redundancia, que a las personas que se les va a ayudar con estos recursos y con estas ayudas del gobierno, también se les va a ayudar a que aprendan
algún tipo de trabajo para que puedan empezar a laborar de manera independiente y entonces puedan mantenerse de manera digna ellos mismos. Y luego que el gobierno, a través de la ayuda técnica, a través de incluso ayudarlos a colocarlos en el mercado o a ayudarlos con cualquier emprendimiento, cualquier iniciativa empresarial, entonces ya una vez empiecen a producir ellos mismos, se les pueda quitar esa ayuda, y así el gobierno se va a ir, digamos, eliminando paulatinamente esa carga tan difícil que ha tenido que asumir como consecuencia de la crisis. Pero déjame decirte esto, Edmundo, lo más importante es lo que tú has dicho, es crear dignidad en el hombre, en la mujer. Mira, Edmundo, me enviaron un video ahí, te lo voy a enviar para que tú veas que lo importante en la superación es la mente, la cabeza. Un muchacho, Edmundo, óyeme, competidor en ciclismo, reconocido a nivel planetario, a nivel mundial, y oye, no tiene ni pierna y solamente tiene un brazo, es decir, le falta un brazo de ahí para allá y no tiene pierna de la rodilla para abajo. Tiene dos prótesis ahí y una prótesis aquí. Y corre a la velocidad prácticamente del sonido. Lo que quiere decir, en la China tú le llevas a una gente, ah, mire que este señor necesita ayuda. ¿Qué es lo que tiene él? ¿Qué es ciego? ¿Tiene brazo? No, nada más tiene un brazo, no tiene la pierna. Ponlo ahí a que mueva esa manigueta para ir moliendo ese maíz. Se le va a pagar tres veces lo que gana otro. Pero que trabaje. Porque cuando una persona no trabaja, dice un amigo que tengo que una mente ociosa es un taller del diablo. Sí. Una gente que no trabaje, señores, es un peligro. Entonces, de verdad que suena hasta bonito. Supérate, comer es primero, pero supérate. Te vamos a dar la comida, pero vete superando para que en el tiempo, como dice el mundo, tú no necesites ayuda. Incluso que tú puedas ayudar a otros que necesitan ayuda. Crear trabajo a través de tus iniciativas. La sociedad es el peor de los males. Así es. La advertencia de la vicepresidenta de la República de que podría endurecer las medidas si la ciudadanía no responde al llamado del gobierno no ha caído muy bien entre los comerciantes que entienden que estas medidas los están llevando a la quiebra y le piden al gobierno que los incluya en los programas sociales. Vamos a ver una historia de nuestra compañera Yulisa Reyes. La segunda al mando de la cosa pública en República Dominicana, Raquel Peña, dijo esperar que se acaten las medidas contra el coronavirus, advirtiendo que de lo contrario, el gobierno se verá en la necesidad de tomar otras más fuertes. Ante este pronunciamiento, comerciantes informales aseguran que no están en capacidad de seguir enfrentando estas medidas y otras que presentan mayores limitaciones. Siempre y cuando yo le den cuarto al pueblo, que tomen todo lo que ellas quieran. Pero mientras tanto, mientras el pueblo no tenga dinero y los restringen, van a salir para la calle a buscar cuarto, obligado. Deben pensar también en estar día a día, como nosotros los vendedores que trabajamos, somos informales en la calle. Tenemos que pensar también. En las últimas semanas se han incrementado los casos de coronavirus en el país, que de acuerdo a la vicepresidenta Raquel Peña, es el reflejo del irrespeto a las normas de distanciamiento físico. Sin embargo, la funcionaria dijo estar confiada en que las restricciones darán a la larga una disminución de la positividad en los próximos días y agregó que de ahí dependen las nuevas medidas que puedan imponerse a la población en los días por venir. Gracias, Yulisa Reyes. En ese mismo tenor, el nuevo horario del toque de queda decretado por el presidente Luis Abinader ha agravado la situación de los comercios que dependen más de hora de servicio para poder cubrir sus compromisos. Edwin de la Cruz nos cuenta más. El toque de queda sigue siendo un tema de preocupación para comerciantes por el cese de sus ventas. Situación que le imposibilita cumplir con los compromisos económicos contraídos con suplidores, por lo que algunos han visto obligados a abrir más temprano sus negocios. Aquí no hubo venta. La venta redució a un 0.25%. Si se vendía en el día entero y la noche, por ejemplo, 10 o 12 mil pesos, se vendieron 2 mil o 3 mil pesos. La venta en verdad no fue buena.
pero lo principal es la salud. Los compromisos que hay que cumplir a principio de año, uno no pudo cumplirlo por la circunstancia del cierre total, pero nosotros somos culpables por no acatar las leyes de distanciamiento y eso. Los negocios actualmente están en unas condiciones que nos vamos a ir a la quiebra si seguimos estas condiciones. Lamentablemente, este es un país que se vive día a día. Aquí el peso, el que trabaja para ganarse un peso, hoy para mañana, para gastarlo mañana, y así, así. Entonces, dígame usted, ¿a dónde vamos a llegar nosotros, comerciantes? ¿A dónde? La venta en realidad ha sido afectada por el toque de queda, porque tenemos poco tiempo para laborar. O sea, nosotros laboramos de 8 hasta 6 de la tarde, pero ahora mismo, mediante el toque de queda, no tenemos la facultad, porque imagínate ahora los sábados nos lo han puesto hasta las 12. Los sábados son buenos, pero ahora tenemos que abrir más temprano. Lo que hacemos es que abrimos más temprano y ya a las 11 estamos cerrando. Nos afecta por el horario. Sin embargo, otros comerciantes afirmaron que sus ventas no se ven afectadas por las medidas restrictivas del toque de queda. No me afectó en nada porque yo lo que vendo comida y la gente se agrumeró y compró su comida y se fue. Ellos vinieron a su hora y se fueron. Yo cerré a las 12, tranquilo, para mi casa. Todo no me afectó en nada, gracias a Dios. Realmente en este tipo de negocio, esa normativa en este fin de semana no afectó porque ninguna de las tiendas abrimos el sábado. No, nosotros no, ni siquiera nos asomamos por aquí el sábado, que es el día que normalmente veníamos porque los domingos nunca estamos abiertos. Pero el sábado lo que hicimos fue que decidimos quedarnos en casa. Los comercios que más han sido afectados por la medida son aquellos que por lo general laboran en un horario extendido, abarcando horas nocturnas, horarios que les reporta mejores ventas. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias a nuestro compañero Edwin de la Cruz. Hora de incrementar el acervo económico con Indiana Ortega. Inflación económica se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con dicho dinero. La inflación puede estar provocada por los múltiples factores, por lo que más destacables son la inflación de demanda y la inflación de costes. La inflación de demanda sucede cuando la demanda de un bien sube más rápido que la oferta y el sector productivo no se puede adaptar con rapidez. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.